aquí andamos. ¿Ya estás? Sí, ya está en el juego, ¿eh? Ya puse todo. Ok, pero que me dice que con ese internet ya usé. Ah, ya empezó con la otra vez, la misma mierda. ¿Es en serio? ¿Cómo? A los personajes. Pará que tengo que abrir el juego de nuevo porque esta mierda me dice que no. Que no está conectado, dice. Pará. ¿Cómo hace para subirle de nivel al personaje? ¿Cómo hace? Ah, no sé. Vale, espera un segundo. Tengo que salir del juego y volver a entrar. Son las gatitas que andaba acostado. Mira, te mando la foto de mi gato. Mira. Mira cómo está durmiendo en la cama, todo mío. Sí, hija de puta. Está castrada. Mira la gata como va. Al lado mío. Ok, ya estoy acá de nuevo. A ver si no me jode ahora. Coco, ¿vos me escuchás? Te escucho, ¿eh? Ah. Te estaba hablando recién. Ah, no, pues pensé que tenía el micrófono apagado. Sí, ¿no? Porque la otra vez me olvido y apago el micrófono y después... Te estaba diciendo, ¿cómo subí de nivel de personaje? ¿Cómo hacer? Ni idea. Sé que hay una opción ahí, viste, que le vas, lo que agarras le vas metiendo cosas ahí. Le metas que jugás. ¿Cómo? Le metas que jugás, digo. Cuando vas jugando ahí va, creo que la flecha claro. Para abajo ahí, y ahí te le vas metiendo salud, viste, más para que se le vaya el miedo, todas esas cosas. ¿Qué le subí de acá? Voy a llamar a Sergio. No, a Sergio. Ah, está acá, Sergio. Ya está. Sergio. Sergio. Hola. Sergio. Sergio, si nos oís, nosotros no te oímos. No está la llamada, está la llamada. Sí, está acá la llamada. Bueno, la llamada ya pasó, ¿no? Pero... Está acá en Skype. Sergio. No. Bueno, está con nosotros. Sí, está acá. ¿No? Está aquí. Dice que está conectado acá. Sergio. Espera, déjame. Sergio, ¿me escuchás? Dice que ya está. Bueno, la llamada esta que estamos acá, estamos nosotros dos, joder. No, acá me parece que está. A ver, a mí me parece que está la llamada. Hacer la llamada, ¿no? A ver, le estoy preguntando, porque capaz que Sky, viste, que es medio pendejo, y capaz que a mí me parece que ya está, pero no está. Acá me parece que está claro, conectado. No, dice que no, espera un segundo. Sergio. Hola. Vos, ¿qué? Es que hay de mierda, decía que estabas conectado vos. Y yo le decía a Coco, no, está acá la llamada, porque acá parecía que estabas, pero no estabas. No estaba. Voy a llamar a Coco de nuevo. Porque acá parecía, estoy parecía como que estabas conectado y todo. Sí, es medio mal. Sí, no, por eso yo decía, yo te hablaba, Sergio. ¿Coco? Ahora sí estamos los tres. Sí, es que Sky me aparecía como que no estaba, pero no estaba. Ah,
No estaba, sí. Por eso que estoy de mierda, este tiene cosas. Pues no sé, vamos, podemos ya empezar porque Manuel está en el cumpleaños del padre. Por eso decía que si llega, bueno, pero está en el cumpleaños del padre. Empezamos, ¿cómo? Ya estoy bien en juego, ya estoy todo. Ok, dale. Dale más. Pon unas partidas ahí. A ver si lo pasamos. Bueno, ahora ya sabemos cómo es, ¿no? Así que. Más o menos. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Más o menos. Invitada, ¿eh? Ok, los invité. Ahí está, invitado. Bueno, entonces tengo que entrar al grupo y ya está. Vamos a ver si podemos hacer algo. Sería bueno, ¿no? Bueno. Así es esto, che. Bueno, se va a meter uno, un pibe, o piba, o lo que sea. Así que. Un chique se va a meter. Ah, ¿un chicle? Ahí ¿un chicle? Está, ¿no? Una de las chicles. Con el pañuelo verde. Ya me eligió el brujo. El brujo. No, la escopeta no, porque la escopeta es una caja. Una pala, bueno, una pala es mejor que una escopeta. Lo empezás sin nada, ¿no? No tenés que agarrar la sí, no, después va, pero cada uno tiene como su poder, así, viste, como que. No, ¿cuál es Assassin's Creed? No, no como el multiverso. Está bueno Assassin's Creed. Pero Assassin's Creed, ¿cuál? Bueno, el Valhalla. Está bueno, porque jugás también, podés jugar con Odín. Vas a Asgard. Ah, Assassin's Creed Valhalla es el nuevo, ¿no? Sí, el de los vikingos. Está bueno. Pero ¿cuál es el que yo jugué? Pues ya me perdí. ¿Cuál es uno nuevo que salió ahora o es el que yo jugaba antes? No sé, salió el año pasado, creo. No sé, o el otro. No, pues yo jugaba vikingos, el clásico ese con el vikingo, que manejas un barco, vas a aldea y robás y... Ahí está, ese, sí, ese. A mí me aburrió. Pero... Vos sabés que al principio parece me aburrió, pero después se pone buenísimo. Sí. Hasta jugás con Odín, vas a Asgard allá arriba, estás con Thor y todo. Anda, ¿en serio? Como que entra en una visión ahí, viste, la vidente esa que tiene. Pero, lo hace entrar el Valhalla. El Valhalla, vos, está buenísimo, está larguísimo. ¿En serio? Vas con los hijos de Ragnar, haces como se llama, misiones con ellos, todo. Está este, como el deshuesado ese. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo empieza a ponerse bueno el juego? Ah, yo qué sé. Yo voy 25 horas de juego. A mí ya te digo, viste, empezar a atacar aldea y todo, pero no sé, después me pareció tan repetitivo, me aburrió, dije, anda acá. No, está bueno. ¿Viste vos, no, Coco? Bueno. ¿Sos vos, no? Sí, soy yo el brujo, vos sos este. ¿Dónde está Sergio? ¿Quién sos, Sergio? La negra. De la camisa de la cuadro. Ahí está. Está súper lento el juego en mi computadora, no sé qué pasa. Está como a mí cuando se me ponía lento, que era el mierda esa. El... No sé qué pasa. Ya no puedo ni moverme. ¿Qué lo parió? ¿No tiene algo viendo algo así como que está algo? Pero se ha abierto muchas cosas, capaz. No, no sé para nada, ¿eh? El Sky nomás. Sí, el Sky. No hay algo como que. Vamos, callejón sin salida, callejón sin salida. ¿Dónde está callejón sin salida? Voy a ver si puedo mover. Uy. Vos, pero no tenés algo, bajale el gráfico, capaz que. No sé si sí, eso sirve sí para algo. Acá, callejón sin salida está allá abajo. Me parece que nuestro compañero de viaje decidió irse por su cuenta. Ay, está hablando, ¿no? Digo, no le entiendo. Está hablando, ¿no? Me parece que escuché una voz. Sí, yo pensé que era el juego, pero me parece que está hablando, pero habla en inglés. ¿Dónde está David? Acá en la casa, esto que es la casa. Ahí marqué el mapa. Ok, vamos a buscar un auto y vamos. ¿Dónde está el pibe? No lo veo, ¿alguien lo ve? No. Está bueno para buscar algún arma, algo, pero no tengo nada.
Ah, va a buscar un arma, sí. Antes que lo agarre el miedo, vos. No se alejen mucho. En esta casa, o de lado. Encontró algo, pura munición, encuentro nada más. Pero no encuentro ninguna pala, vos. Taladro. Ah, una escopeta de mierda. No sirve para nada una escopeta. Sabes, capaz que agarré la muleta, pero vámonos a buscar eso y acá está la camioneta. Vamos. ¿Dónde está Javi? Estoy acá. ¿Dónde están ustedes? Sergio, ¿dónde está? Ah, ahí te vi el auto. ¿El pibe dónde está? No lo veo en el mapa. Ah, la mierda, el árbol de mierda este. Sergio, ¿está acá? Pero no está Sergio. Espera, cacho, parece que ¿dónde está Sergio? De dos atamanes. Ah, el pibe está allá, lejísimo. Va para allá. Ya estamos todos, ¿no? El pibe está allá, así que lo vemos allá. Acá que no veo la marca, vos. ¿Dónde está? Ah, allá. Black Adam. ¿Cuál? Black Adam. Ah, Black Adam, la película de esta, de la roca. Sí. Divertida. Ah, en un momento parece un videojuego, ¿viste? Sí, está bueno. Igual que vos, Ant-Man. No se parece tanto mal. Vos, Ant-Man está buena. Okay. Mi hija la vio hoy, fue a verla. Está buena, sí, no va para decir. Está divertida, ¿sabes? No es para decir, ¡buah! Me miré super película, pero la de Ant-Man, viste que son así media divertida. Boluda, pero... sí. Claro, No, hay alguien que maneje, porque tengo problemas con el Justin, vos. Alguien maneje, porque no tengo problema con el Justin, acá. Se me va por costado. Es que yo, que juego, va medio. ¡Ah, mierda! Entre, que estamos rodeados. ¿Quién fue que no tiene ningún problema? Ahí entré, dale. Ya estábamos ahí al lado, ¿no es? Ah, ya habíamos llegado. Ah, ya estamos acá, qué pendejo, ya llegamos. Ah, te dejo la próxima, acá porque no tengo arma. Oh, ahí, busquemos. ¿Vos, alguien ve algo? ¿Qué es eso, verdad? ¿Alguien se oye algo? Estoy viendo el carnaval. No, mentira. ¿Carnaval? ¿Cómo está el carnaval? La verdad, este año no me gustó el carnaval. Bueno, recién empezó, pará. Ya está por terminar. ¿Pero cómo que está terminado si falta los conjuntos recién empezaron? Liguilla nomás. Bueno, pero falta todavía. Vos, ahí. Acá no hay nada, vos. Estoy agarrando las municiones porque tengo la escopeta de mierda. Hubo piñata en el carnaval, todo bueno. ¿Cómo? Hubo piñata. ¿Qué pasó? ¿Ya salvaron los líos? Sí. Estoy en auto. Voy a glorioso 5 frames por segundo. Así que estoy re barra. Me siento como si estuviera jugando en la Play 1. No tengo ningún arma, ¿qué es eso? Solo tengo una copia. Ay, no. Bueno, ¡está lleno el otro! ¿Alguien ve algo? ¡Está lleno el otro! ¡Ay, no puedo! ¡Ah, una lanza! ¡Ah, y esto qué mierda! Pensé que era uno de ustedes y es una calavera de mierda. ¡Está relleno! No, ni siquiera me podía mover yo. Acá estás jugando vos, Facu. ¡Estoy sangrando! Acá está Sergio. ¡Ah, dónde está, Facu! Se está muriendo, Facu. ¿Dónde está? ¡Está acá! ¡La escalera! No te veo en el mapa. Vamos rápido. ¡Ah! ¿Vos lo ves? Opa, está rodeado, está rodeado. ¿Lo ves? Está relleno. ¡Ah, allá está! Allá está, allá voy. Aguanta, Facu, no te mueras. ¿Qué? ¿Te moriste? No, estoy acá. ¡Ay! Me
maldito calavera. Acá está el pibe también. ¿Estamos todos ahí? ¿Encontró algo? Maté a una. Toma. ¡Ay, alguien! Están pechando zombies de mierda y... Facu, si ves un, algo rojo así, marcado, decilo. Sí, sí, ya sé. La última vez que jugamos, sí, me di cuenta que esto spawneaba zombies. ¡Ay, le re! ¡Acá hay otro! Este parece que es la casa de las calaveras, está lleno. Sí, está lleno. Yo estoy afuera a ver si veo algo, una marca. ¡Acá está el auto! ¡Acá está el auto! Qué casualidad, siempre me aparecen zombies a mí en mi cara. Ah, acá está, lo encontré. Carajo, me fui adelante. No, estoy sangrando. ¿Por qué no tenía okay. una manchita? Tiene el auto, al lado del auto. Ahí voy, el Facu, pero déjame que tengo una calavera acá. Mira, ¿dónde está Facu? Sergio está ahí también. Estoy al lado del auto que llegaron. El auto que llegaron ustedes. Ahí voy, ya encontré el mapa. Ahora vámonos de acá. ¡No, me morí! Espera, te llevo en el arma. ¡Uy! Espera, voy a revivir a Facu y ya voy. Hay que estar relleno. O sea, la peor suerte que tuve en la vida porque estaba yendo hasta el auto y quería pelear y me hicieron mierda. Mira, ponte acá, Facu, ponga acá hay una lámpara. Para que se nos vaya el miedo. Sí, ya sé. Ok. Pero, apareció el mismo, ¿qué es esto? Apareció el mismo, no perdíamos la. Caminamos y aparece la cara. Sí, no, pero me estoy desangrando. ¿Dónde está? Aquí mismo, la lámpara, qué lámpara de mierda, vos. Oh. Vos, oh, perdón, qué lámpara de porquería. No, la lámpara no era que nos protegía. No. ¡Uy, el árbol! ¡No tengo bala! ¡Ah, yo tampoco! Vámonos acá. ¿Están bien, muchachos? Vámonos, Sergio, busquemos un auto y vámonos de acá. Acá hay un auto, ¿no? ¿Dónde está el auto? Acá. Ese auto no... Si está cubierto de nieve no funciona, yo me intenté subir y no funcionaba. Ahí está el auto. Un error. ¡Ay! Me temieron tremendo. Acá tengo una camioneta, la camioneta. ¡Ay! ¡No hay piche! Suba. ¿Quién está ahí? ¡Subí, Facu, rápido! Sergio, ¿dónde estás? No hay mapa. No te veo. ¿Dónde está? ¿Atrás nuestro? Another piece of the map has been collected. Your group is making progress against the dark spirit. No te veo, te estoy buscando, pero... ¿Dónde están? Supuestamente si estarías acá, ¿no? Enfrente. ¡Está por el otro lado! Yo me voy. Ustedes... Estamos acá afuera, con el auto, pero no entiendo este mapa. Supuestamente estás acá al lado, pero no te veo. ¿Vos lo ves? ¡Ah, ahí está! ¿Quién es? ¡Ah, no, este es el pibe! Dale, sube. ¡Vamos! ¡Que tengo arma! Porque yo tengo una copia. ¡Ah! ¡Se rompió el auto de mierda! ¡Auto de mierda! No. ¡Vámonos de acá! ¡Cagado auto de mierda! ¡Se rompió! ¡Vamos para acá! Espera, ¿dónde tenemos que ir? ¡Ah! ¡Mansión del Harry! ¿Quién lo marca? Yo qué sé, yo no sé. ¡Más tiene la mansión del Mirá. Harry! Voy a luchar acá. ¡Ay! ¡Pero qué más suerte que tengo! ¡Me voy de acá! ¡Me aparecen zombies en la cara! ¡Me voy! ¡Espera! Voy a marcar la mansión de Harry, ¿dónde está? ¡Ahí hay alguien! ¡Estoy con él! ¿Está lo bonito que suena? No, está toda rota. ¿Y alguien ve dónde está la mansión de Harry? ¡No lo veo! Oh. ¡Ah, acá está! ¡Ay! ¿Está? ¡Mira, se me olvidó cómo se pegaba! ¡Está! Ahí toca la palanca, con un botón. Yo peleo con este zombie de mierda.
como si fue un botón a la palanca. Oh, ahí lo marqué, vámonos. No, ahí me puede decir cuál es a dónde tenemos que ir. Allá, donde está la banderita esa, como viste. ¿Lo ves en el mapa? ¡Espérenme! Espera, voy a marcarlo con. No, lo que pasa. Lo voy a marcar con la con esto de correr. ¡Ay, no! Está rellenado, ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué pasó? ¡Ah! Estaba marcando. ¿Alguien que me pueda revivir? Estaba justo marcando y vino... ¡Yo vi a Javi! Ok, cuidado que hay una calavera por ahí. Justo estaba marcando el mapa, vos. ¡Javi! ¡Uy! Llega Facu. ¡Ahí viene! ¡Cuidado que está la calavera ahí cerca! ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Qué calavera, hija de la madre! ¡Matá las calaveras, Paco, si podés! ¡No, yo también! ¡No, que no quería vale nada! ¡No, no, los dos! ¡Sergio, estás por acá! ¡Bueno, los tenés cerca! ¡Wow, los dos! ¡Nos quedamos fantasmas! ¡Todavía no me... no prendí! ¡Una calavera ahí nos atacó! Ya no hay una forma de sobresalir de esto. Sí, porque. Yo aquí toda la casa no hay nada. Entonces sí, no. Sergio, no estás cerca para venir a buscarnos porque. Si no. Parece que somos fantasmas. Si no, va, si no, si nadie viene. Si nadie viene, nos quedamos acá para siempre. No, ustedes no son esto. No están en el mapa. Estamos ahí, el mapa es raro, viste que parece que estamos ahí al lado, ahí te... pero no estamos, ahí está, no, ahí te veo que estás ahí, pero no te veo. No puedo ver el mapa grande, solo puedo ver el mapa chiquito ese. Yo también. Estoy tratando a ver si te veo, en el mapa chico parece que estás ahí, pero viste que no... Sí, en serio, yo también digo, Hugo, veo que estás ahí, pero no estás. Por eso, el mapa ese chiquito no sirve para nada. ¿Vos lo ves, Facu? Yo no veo a nadie porque ni siquiera sé quién es ni nada, pero no veo a nadie. Él está en un auto. Ah, ahí por ahí, Sergio, ahí estamos, ahí atrás, al costado, a la derecha. A la derecha. ¿Lo ves? Sí, a la derecha, ahí estamos, ¿nos ves? Ahí derecho. No sé ni dónde está, ahí va, ahí estamos derechito, ahí estamos los dos. Bueno, no lo vaya a atropellar con el auto. ¡Ah! ¿Qué hijo la madre? ¿Cómo pluma esa calavera? Pero está relleno, che, también parece que no sé qué es. Sí, subiste el auto, vamos, y vete de ahí. Es como una granja de calavera. Como una granja de calavera. Encima que se le rompe el auto. Sí, no, ahí se ve, hay una calavera atrás tuyo, Sergio. Está muy cerca. No, todavía no perdí. No hay problemas, ajá. Sí. Cuidado que está atrás tuyo. Matalo. Sí, matalo maldita esa. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Pero pará! ¡Da un respiro! ¡Ah! ¡No, en serio! ¡A vos también! ¿En serio? ¡Ah! Creo que no jodí. No, bueno, lo probamos. Está peleando ahí, solo. ¿Quién sé? Está peleando ahí solo, todo. Sí, ya quedó, me parece. A ver si viene a rescatarlo o sigue de largo. Está todo muy sangrando, che, que... Pero claro, esto está relleno, está... Ya vos estás corriendo y te aparecen monstruos en la calle. ¡Ah! ¡Qué maldita calavera, vos! A pesar de la nada, muchachos. Sí, no, nosotros también, estaba ahí, me apareció, después vino Facu a rescatarme y apareció también ahí, en de la nada. Sí, en serio, que había uno y apareció otro. A ver, cuidado que no le aparezca, ¿eh? Ah, mira, además. Ah, genial. Ah, thank you. Bueno, no sé, hay que irnos acá porque... Sí, vámonos acá, tengo... marquen ahí donde tenemos que ir, así nos vamos. ¿Quién marca? Yo no marco, la última vez que marqué. ¡Mierda!
me mató la maldita. Bueno, vos vengan para acá, creo que si es donde marqué es allá el verde, vengan, sigan. Mira dónde estás, ahí está, ahí te veo. Quédate quieto, Javi. Ah, no, estaba viendo si tenía algo de... ¡Vamos ahí! ¿Alguien puede marcarlo? No, y aparece el otro, pero esto es infinito. ¿Está roto el auto? ¡No, no está roto! Ah, bueno, vamos en el auto. ¿Quién es el otro de acá? Ah, oye, el pibe, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Se lo tiró! ¡No, vale! ¡Oh, yo puedo ir! ¡No tengo arma, vos! ¡Estoy jodido! Y yo también, o sea, yo tomo una copita, pero no tiro balas. Ok, ya están las piezas, vámonos. ¡Está relleno! ¡Está relleno ni siquiera! ¡Vamos al pergamino! ¡Ese cuchillo voy a seguir! Porque ¿vale seguro el cuchillo? Bueno, vamos al cuchillo, dale, cuchillo. Ah, cuchillo, porque yo no empiezo a ir por ahí que me dan ahora. Vos, si tiene algo para quitarse el miedo, tomen. Para que se vaya el miedo, porque si no. Yo voy a pedir la guitarra también, porque si no le da miedo, pero. Han tiempo los zombies, ¿eh? Sí, yo no tengo arma, vos, no tengo ni una. Estoy yendo al cuchillo. ¡Me sigue! A ver si encuentro algo, a ver. ¡Ah! Yo me estoy diciendo al carajo porque me están persiguiendo. Estoy a unos 50 metros. ¡Ah, no! ¡Te muera! ¡No! Ya se murió porque yo no sabía. Ah, bien. Creo que tengo amigos atrás mío. ¡Ah, no! ¡Maldita calavera! ¡Ah! Estoy ahí, alguien puede. Estoy acá atrás. Estoy ahí. ¡No! ¡Siguen apareciendo, boludo! ¡No! ¡Mirá! ¡Yo me voy a morir! ¡Ah! ¡Qué calavera! ¡No! ¡Está relleno! ¡No, estoy aquí atrás! ¡Alguien puede! ¡Vamos! ¡Ya que si no vamos a desangrar otra vez! ¡Apúrate, Sergio, que ahí viene una! ¡Ya lo dejo! ¡Cuidado que ahí viene una! ¡Corre, Sergio! ¡Yo me voy! ¡Vengan! ¡Sí, no, Facu! ¡Vete! El Sergio ya me agarró, así que vete. ¡No! ¡Me apareció vos en la cara! ¡Me estoy tan grande! ¡Otra! ¡Ah! ¡Aquí! Tenemos que buscar un arma, no podemos, si no, no podemos, no se puede así. ¡Ah, no! ¡Chao, qué desastre! No, yo me morí. ¿Por qué me hice la pieza, vos? ¡Andate de ahí! Que si no te van a matar. ¡Salva mi vida! ¡Mi alma, hijo! No le voy a ir. Si yo estoy muerto, no hay forma de revivir, ¿no? ¡Te estás muerto! Sí, yo estoy ahí. ¡Qué desastre, vos! ¿Y este jugador quién es? ¿Y este jugador quién es, entonces, que está acá? En ese, el otro que está con nosotros. El único que está jugando. ¡Qué repito! Pero necesitamos un arma. Yo, claro, no tengo arma. No puedo, sin un arma. Y claro, tenemos que ir a la piña. Entonces te hacen mierda porque tardó medio año matar a uno. Sí, no, yo no tengo arma, no tengo nada. Por eso las escopetas son una cagada. Las escopetas no son una mierda, las escopetas. Y sí, es que sacamos un reloj de la pared y encima que no se van. Encima. Cuidado. Ya está solo. Aún tiene vida, pero no creo que hay que confiar. ¿A quién está reviviendo? Sí, acá.
Pero parece que es el mundo de los secretos, que te pasa el que te aparece cada garra. No, no paran, vos, te son pego un zombie de los esqueletos esto. Yeah, we could have some good time with him. And John and I used to play this game called Mindfuck with people on the bus, where we would just fuck with somebody. And like, yeah, it was kind of shitty, because the person we were fucking with had no idea. Claro, no, no, para que sepa que está muerto. Sí, pero está más difícil entrar ahí que no te dejan balas, que solo te dejan mierda. Bueno, para me dejaban en paz, me aparecieron en la cara. Lo que no, lo malo es que teníamos ahí un auto, pero no pudimos. Porque cuando ya subieron todos, ya se rompió el auto. La peor suerte que tuvimos en la vida. No, no hay una casa cerca como para podamos agarrar algo cuando nos vivamos. Cada vez una casa cerca. Decimos que hay de todos los casos. Lo único que cae es el no te dejan quieto. Y por eso, si no te dejan de vivir, no te dejan lutear, no te dejan nada. Si van a matar esa criatura, no te dejan baño un segundo. Oh, mira, la llama esa le sirve, la otra a mí no me sirvió para nada, vos. Se me llenó de calavera. Lo único que tienes que buscar es una casa y una cosa esa para revivir, porque si no, así él va a estar toda la partida. Ay, qué yeah, his mom, his dad especially loves me. His dad all the time loves me. His mom loves me, but she's like super. Tienes que ir al cuchillo por si va bien armado, porque ahí te vienen a aparecer y ahí te matan. No, hay que buscar armas. Si volvemos, hay que buscar armas. Claro, si no, no se puede. Sin arma no podemos hacer nada. Claro, menos las escopetas de mierda. O sea, las escopetas, la bala se les acaba en 3 segundos. Si sí, no, la escopeta es la peor arma del juego. ¿Qué? Te sirve ahí como hizo, sí, viste, para algunos tiros, está bien, pero si tenés solo la escopeta, estás jodido. En serio. Ah, ¡qué calavera! ¡Cómo odio esa calavera! ¡Pero qué mierda! ¿Qué no lo dejan en paz? Es que aparecen de la nada, por eso, y va, mira, hay otra ahí. ¿Qué? No, ya, dice, claro, porque no te dejan, porque el juego no, como que no te deja que regresar. Ok, ¿volvimos todo? Hay que buscar armas. No, gracias, thank you. Hay que buscar armas. ¿Qué voy a ir a cuchillo, pa, si no tengo ni arma? Sí, un palo, algo. ¿Ven algo que podamos agarrar algo? No, eso no hace nada. Busquen armas. Estoy viendo una casa, algo. Hay una casa por acá, vos. Estamos en la frita, no podemos salir de la daga. ¿Dónde están? En la daga. En la daga, pero no tenemos armas. Sin armas estamos jodidos. Ah, bueno, está, quédense ahí. Ahí va, ¿qué? Yo estoy buscando un arma. Te pueden pegar piña, Javi. Sí, pero no es lo mismo. Sí, pero si sos pro. Okay, quédense ahí, veo si voy a buscar un auto. Quédense ahí, yo voy a buscar el auto para sacarnos, okay, cuando termine. Porque si morimos todos y tenés, ahí vas a buscar vos un auto. Ah, que sí, aguanten. Sí, porque están mis amigos, si no, no. ¡Ah! ¡Otra vez el monstruo de miércoles! Oh, una ballesta agarré. Martín de la puerta. Acá tengo un auto. Bien. Bien, Javi. Otra calavera de miércoles. Just saw somebody go down. Hey,
¡Patas! ¡Auxilio, auxilio! ¡Oh! ¡Me morí de una! ¡Ah, pará! ¡Un silencio! No sé dónde está. ¡Acá estoy! Estoy yendo para allá. Ya debe ser recogido el alma. Cuando Gaby... cuando Gaby traiga el auto... vamos, bueno, me llevas a esa cosa que tengo que revivir. ¡No! ¡Estoy sangrando! ¡Ay! ¡No! ¡Encima que sigue el auto se rompe! O sea, sigue Gaby y el auto se rompe. ¡Ah! ¡Se rompió el auto! Sí, cuando estaba y cuando estaba, ya vi que el auto. ¿En serio? El auto está en un... Sí, no ves que no está el auto. Ahora como papá se deja. No creo que pueda escaparme. No, no creo, no, no, yo tampoco. Escapá de ahí de ese círculo de mierda y después, y después inicia eso. Porque eso es una mierda. ¡Ah, no! ¡No! No tengo arma, ¿cómo se puede hacer sin una espada o un palo o algo? Bueno, morimos todos. Papi, ¿no? ¿Puedo jugar a mi mamá? ¿Puedo jugar a mi mamá? ¿Qué con los puntos? No, dale, solo una más, por favor. Bueno, ni una, tenemos que buscar arma, ¿no? No podemos, hasta no buscar un arma no podemos hacer nada, si no. Failure to close the rift. Una más, déjame, sí. Porque yo quiero jugar una completa. Si jugaste completa, si era al principio, cuando yo te lo dije. Oh, el pibe se fue al carajo, dijo estos tipos. No, creo que se murió. Estaba en el círculo. Ah, no, pero digo que viste que apareció ahora desconectado. Dijo, ah, no, me voy. Ah, no, obvio, obvio. ¿Para qué se va a quedar? No tiene sentido. Sí, no, estos tipos, digo. ¿En serio? Oh, tenemos que buscar arma, sin algo no podemos. No, se murió y se fue. Está bien, él lo que hay que hacer. Sí, no, aguantó todo lo que pudo el pibe, pobre. Hizo demasiado. Pibe, no, pibe, no sé dónde. Pero va a buscar arma, porque no, si no, sin arma no, no se puede hacer nada. Bueno, yo siempre busco armas, bueno. Es que yo encontré una escopeta de porquería. Y claro, porque las escopetas cuando hay un montón en botas no te sirven. No te sirven porque... Porque no... Me pongo este, está bueno. Me voy a tirar este. Este está re bueno, es como de la guerra. Me voy a poner este. ¿Cuál es? Un caballero de la guerra. Ah, un caballero templario. Sí, así es. ¿Qué pasó? Ahora que podemos. Al menos que podamos llevar. ¿Qué pasó? Como el otro día que venimos. Que pe- jugamos. Espera que nos sacaron vos. Sí, nos sacaron, nos sacaron. Estamos todos. ¡Hey! Oh, Facu, desconéctate, me dice que. ¿Qué, yo? No, ¿por qué parece como que yo estoy? Ah, ahora está. Apareció como que estaba, no estaba conectado. Ahí estoy, ahora sí. Ahí está, ahí estoy uniéndome de nuevo, sí. Creo que el pibe no tocó de nuevo con el pibe y dijo, ah, no, esto no, otra vez esto. Diego, claro, porque dice, ah, no, tengo que esperar otra vez, me salgo. Porque no le gusta esperar. Ahí va, pero vamos esta vez, pero con armas. Espera un segundo. ¿Serio? Uy, espera que me olvidé. ¿Quién es el que tiene el nivel 14? El que tiene el personaje nivel 14. Ah. Ay, no, qué susto. Pensé que había dejado mi perro afuera. Está frío, digo, ah, pero no, está acá. ¿Vos estamos todos? Sí, estamos todos. Ay, que de Javi. Bueno, yo puse listo. Javi, adivino, está jugando en computadora porque sale ahí. El mouse sale que está jugando. Está ahí el computador. Yo no tengo que andar en el 6. Sergio, ¿vos estás ahí? Sí. Ah, falta vos para de poner listo. ¿Por qué me compraste el personaje? Yo ya elegí el personaje. Pero dice que no está listo. Sí, en serio, dice seleccionando. Sí, él dice seleccionando. Ahora sí.
Supongo que elegí uno repetido. Capaz que no te decía porque yo estaba utilizando esa skin, entonces no te dejaba. Pues vamos ahora. Lo primero que tenemos que ir con el cuchillo, tenemos que ir con un auto para poder escapar porque nos están muriendo, y otra tenemos que ir con armas. Sí. Eso es lo principal. Y después sí, vamos a ir a la parte del mapa y después vencer a los jefes y después completamos la partida. Pero es fácil. Es fácil, con estos zombies de mierda que paran que siguen apareciendo y apareciendo. Me voy a ir junto a ustedes. Ok, vamos con un arma. Uy, acá hay una casa. Donde soy yo, acá debe haber algo. La mejor tienen que decirse al caballero, porque el caballero ya va con la espada. Sí, eso sí, la verdad. ¿Eh? Ok. Si no, ya tiene razón, ya tiene la espada, así que está bueno. Ah, mira, tengo un mazo, por fin. Tengo un mazo para picar carne. Voy a llevar esto. Eso también, se saqué, pero bueno. Ah, un pico. Genial, mejor todavía. Voy a prender la linterna. Ok, ahora sí tengo armas. Tengo un pico. ¿Para qué traes un pico para pelear? A mí. Tengo un arma. Cuando tengamos arma, todos nos vamos. Bien. Tengo arma todavía. ¿Todos tienen algo? A ver, sí, una guadaña, sí, vamos arriba. Sí, yo tengo una ballesta. ¿Qué es esto? Bueno, no sé qué, agarré una cosa ahí que no sé qué es. Bueno, un arma raro y. Y tengo un pico. ¿Qué es este que está arriba? Ok, ¿a dónde tenemos que ir? A recoger un mapa en cabaña del brujo. Estamos hablando de la cabaña del brujo. Estamos. Vos sigue caminando, que no se separen. Ah, sí. Yo estoy viendo acá que hay un auto. Este mapa chiquito no sirve para nada. Supuestamente hay un auto acá donde estoy yo. Y no veo ningún auto. ¿Dónde hay un auto? No, donde estoy yo estoy lejos de ustedes. Anda, por eso iba a agarrar un auto para ir a donde están ustedes. Es que este mapa me confunde, ¿no? Claro. Necesitamos armas y un auto porque hay muchos zombies. Ok, yo tengo un auto, no sé si va a llegar sano, pero armas, voy para ahí. Las dos opciones principales, necesitamos llevar un auto y armas. Este auto no va a llegar. Porque estos zombies de mierda siempre te rompen el auto y entonces tenemos que armar y los matamos. Eso es lo principal. Okay, ya que no hay ningún. Vamos. ¿Alguien marcó dónde tenemos que ir? Sí, alguien marcó. Ok, voy para ahí. ¿Qué punto tengo que seguir? Ah, ese rojo, el que está marcado en el mapa, el rojo. El rojo, ok. Es como esa caja, es una caja roja. Sí, ahí va, que es como ahí va una banderita roja. Ah, hay alguien adelante mío, ¿quién es el que está adelante mío ahí? Ah, ahí está, ahí arriba, en el mapa, ahí está. Ahí. ¿Quién está acá? Keep moving and find another. ¿Quién está acá? ¿Es el pibe? Justo soy yo. Ah, bien. Ya tenemos que ir a dónde. No se separen. Granja Fashion. No sé, granja. Ah, acá está. Apuntalo y yo te sigo. Creo que. Con el joystick no se puede marcar bien, vos. Me estoy quedando quieto y te estoy cortando la pierna. Ahí ya está, es el verde. ¿Lo ven? ¿El verde? Sí, ¿dónde? ¿Pero dónde está? Ah, ya está, allá atrás. ¿Dónde está? Ahí atrás. ¿Cómo?
Es el allá, la banderita allá, verde. Carabillo. Está a 100 kilómetros. Ahí va, está cerca de acá. No la veo en el mapa. ¿Me ves en el mapa, chiquito? No. ¿Dónde está la bandera roja? Ahí va, acá. Aquí, ¿nos ve, Sergio? No, no lo veo en el mapa. ¿Pero nos ve a nosotros? Sí, a ustedes sí. Ah, bueno, va, es para este lado donde estamos. Acá, donde estamos nosotros, donde está Facu. Ya llegó. ¡Leo! ¡Vamos, che! Acá está el pozo. ¡Ah! ¿Y dónde está? ¿Lo vi? ¿O fue...? ¿Qué fue lo que vi? ¡Está arriba! ¿Está arriba? ¡Subí, ay, no, Facu! ¡Subí, búscalo! ¡Viste la salida! Si lo viste, subí. Yo trato de que todas estas cosas se mueran. Voy a buscar la salida. ¡Ah! ¿Qué es esto? Hay un coso ahí, el fantasma rojo, no me deja moverme. ¡Qué mierda tumbo! ¿Qué te dominan estas cosas? ¿Dónde se sube? Porque yo no sé nada de este juego. ¿No encontré una escalera o algo, Facu? No veo nada. Porque yo no sé los juegos. Ok, entonces, cuidado, Facu, voy a ver si lo... ¿Dónde estaba? ¿Estaba arriba? Sí, ¡ah! Pará. Una calavera acá. Porque el punto marca arriba. ¡Ay, no! Afuera. Me estoy desangrando. ¿Estás por acá? ¡Ah, sí, estoy ahí justito! ¡Ay! ¡Déjeme mierda! Cuidado, tengan cuidado que está lleno de calaveras. Si pueden tomar eso del miedo. Ahí vine. ¡Cuidado, atrás! ¡Ah, cabal! No, creo que aquí no está vos. No lo veo. Está arriba porque lo apunta arriba, pero con... Hay mucha calavera, vamos, hay que hacer algo con esto, hay muchas. Sí, se está lleno. No hay una antorcha, estoy buscando algo para sacar el miedo. Yo tampoco. Prende la linterna, Javi. Sushi, amigo. Sushi. Quítate. ¡Epa, amigo! Voy acá... ¡Tampoco, mierda! Esto está ahí, mierda. ¿Alguien lo encontró? No, yo tampoco, no. Pero me parece que acá no está, vos tenés que... ¡Ah, lo encontré! ¡Está acá! ¿Está? Está del otro lado, aquí donde estoy yo. Aquí, del otro lado. A ver, estoy buscando una puerta. ¡Ah! ¡Maldita calavera! ¡Déjame tranquilo! Y ya está. Y a mí también no me dejan tranquilo. Es que parece... ¡Acá está! Enseguida, que... alguien que distraiga esa calavera. ¡Ah! ¡Está del otro lado! ¡Por ahí me metí! ¡Ah! ¡Maldita calavera! ¡Está aquí! ¡Del otro lado! ¡Maldita calavera! ¡Ay! ¡Cómo las odio! ¡Ay, Dios! ¡La vi! ¡No! ¡Pero que no veo nada! ¡Se me puso todo oscuro! ¡Acá está! ¡Ah! Ahí está, ese... lo agarré. ¡Ay, como las odio! ¡Oh, sos peor que un zombie! ¡Ah, pero en serio! ¡Me desangró! Yo te lo espero. Me vi a alguien que estaba desangrando y... Ok, estoy yo del otro lado también desangrándome. ¡Medic! ¿Dónde estás, Fabi? Aquí. ¡Ay, estoy! ¡Las calaveras esas, vamos! ¡Acá hay un auto! Sí, vámonos, a ver, no podemos tocar. Ah, la luz, ¿cómo era para la luz? Ah, prendan la luz, ahí va. Ay, dale, tú ves que no me rompa el auto esas calaveras. Vámonos, Sergio. Dale, que está sacando humo. ¿Sergio? Sergio, ¿dónde estás? Acá. ¿Te fuiste? No. Ok, el mira. Pibe está del otro, lo vi, está por acá. Acá. Está en la casa, acá. ¿No? ¿Dónde es que está? Acá. ¡En este auto! ¡Pibe! ¡Vení! ¡Pibe! ¡Vení, pibe! ¡Sube! Creo que habla español, porque se llama Fernando. Ok, ¿a dónde tenemos que ir? A Pájaro Verde. Espera un segundo, estoy buscando. ¿Y dónde es eso? ¿Qué parte es eso? Lo estoy buscando. Estaba buscando. Solamente estaba conduciendo en la historia porque no quiero que me rompa el auto. ¿Y dónde está eso? ¿Ya marcaste? Ah, acá está. Encontré.
mira que por qué cosa es y... Ay, acá te marcó ese puto rojo. Acá, el rojo no, el verde. El verde. El verde, este. Sí. O sea, ya. El verde, la banderita rojo, verde. Ese, ay, rojo, rojo. Pero ¿cuál no, es el verde, cuerpo? El verde, el verde, el verde. Le dice el verde. El verde, el verde. Sí. Vamos a ver si llegamos. Sí, sí, porque este es el chacamón. Oh, el verde ni nada, el verde ni nada, rojo, rojo. No, no, el verde, es el pájaro rojo, verde. Rojo. No, no, es acá, tenemos que ir aquí. A pájaro verde. Pero no estamos ni cerca, pájaro verde. Aquí, aquí, ahí, ahí va, ahí. Ah, pero ¿qué pasa? Que no puedo manejar. Alguien ponga el mapa, bueno, es ahí. Ahí es el rojo. Rojo. Ahí va el rojo, sigan ahí. Está mal. Pedía que fuéramos al verde. Es que era, marqué el verde, pero me lo puso más lejos. Pero él acá, y va. Es una cabaña, no, ahí no hay nada. Entra a la cabaña. Voy a ir al rojo. Entra a la cabaña, genial. Vas a ir donde está la carretera. ¿Alguien ve algo? No, no me mates. ¿Tengo que desconectar el mouse o qué? Tiene control. ¿Juego con control, no tenés? Sí, juego con control, pero mi control creo que ya se está muriendo porque se me va para un costado. Ah, no, sí, 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 te va, sí. Adivinar, mira, el negro, se va para cualquier lado, vamos en el auto. Ahí va, acá hay un auto, hablando de auto, tenemos dos autos después, cualquier cosa. Este auto no funciona, porque está más roto. ¡Oh, este! ¡No, no, estoy sanando! ¡Ayuda! Ahí voy, voy. Dele el auto este amarillo. Para que sepa. Voy a dejarme estar en. Ok, cuidado. Ojo. Ya va. ¡Ya! ¡Suba! ¡Suba, amigo! ¡Suba! Tenía la luz prendida, ¿qué pasó? No sé, o sea, a mí se me apaga. Sí, la tenía. ¿Cómo la prendo? ¿Qué te va a salir, hermano? Ok, vamos a buscar. ¿Lo viste, Sergio? Estaba como arriba. Como arriba. Creo que. Voy a ¡arriba! Una ¡ah, ay, no! Sí. Salió la calavera. A ver, tira estoy buscando. Estoy buscando en esta casa. Bueno, yo este shot ya no está pateado. A sí, no hablas, no, yo no pienso hablar de mi control negro, porque tu control negro, mi control negro, te, no sabes, te va por todos lados. Sí, este ya está re mal, este control, no sé. Es mi, el control negro me está viendo cuando conduce, porque por ejemplo, se va para la derecha y va para la izquierda. Sí, ahí va, este se metía para un costado y no pierdo el control. Ok, acá no hay nada acá arriba. ¿Sí puedo tirarme? Bueno, mejor. Voy a fijarme en esta caja, a ver si ahí hay algo. ¡Ah, calavera! ¿Lo encontraste? No, estoy sacándome. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí lo ves, Facu. ¡Ay! ¡Ah, no! Facu, si está cerca. Lo veo, sálvalo, que acá calavera porquería. Está a 100 kilómetros este. Ok, lo veo, sálvalo. Ay, no, murió, pero igual. Mira. Agárralo, agarra el alma. Quiero agarrar el alma acá. ¿Dónde está? ¡Ay, mierda! Ah, ya está. ¿Agarraste el alma? Estoy. Le voy a pegar a ese esqueleto de mierda que no me deja en paz. Ok, yo estoy yendo para allá para cubrirlo. Aunque tengo amigos atrás. ¡Ay, está gallero! ¡Ay, maldita calavera! ¡Toma! Ya, déjame tranquilo. Espero que un mosquito. No. Parece que somos tus enemigos. Ahí está, voy a recoger el arma. ¡Ay, no! ¿Lo agarraste? Sí, ya tengo el arma. Ok, mira. A donde te indica. ¿Qué bendita? Para salvarlo, como no ves una runa. Sí, ahí como.
Ok, sí, ven para allá. Espera que te perdí, no sé dónde está. Espera que me están pegando atrás. Se me alcanzó la cama de energía, pa. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde está Facu? No te veo. Sí, se estoy entrando para curarlo. Ahí va, ve a curarlo. ¡Dale, mierda! Listo, vamos. No entiendo este mapa. ¡Ah! Vale, casi lo revivo y me viene otra por la cara. Ok, yo estoy tratando de llegar, pero este mapa no entiendo este mapa. ¿Lo reviviste, no? Ya, de acá. No, justo lo iba a revivir y una calavera me mete un cuchillazo. ¿Dónde están? Estoy acá donde se cura. ¿Cuál es? No veo. Dale, ahí te sale, salve mi alma. Y ahí la salvás. Cuidado que hay dos calaveras. Estoy muerto. No veo dónde están, vos. El mapa de porquería. Ah, ahí va, ahora veo el mapa, la calavera. Ponía a cargar el teléfono porque no te apague. Estoy a 80 metros, supuestamente. Sí, estás a 80 metros. ¡Ah, calavera! O sea, viste que vos estás caminando y te aparece en la nada. ¡Ah, sí! No me dejan moverme. Ahí voy, estoy llegando. ¿Qué pasa? Espera, déjame matar a... ¡Ojo, que no le sale! ¡Dale! Ahí va, él la salvó. Déjame cubrirlo. Ahí va, lo salvó. Ahí va, bien, de más. ¿Tienen arma? Busquen arma. Yo tengo una espada. Ok, ¿y vos, okay, Sergio, tenés arma? ¿Estás pegando? No lo veo. ¿Vos bien encontré el mapa o algo? Yo no encuentro nada porque yo busco algo en el mapa y ya me agarran a mí. Sí, yo estoy viendo a ver si veo algo. Va, déjame que yo te protejo. Si veo un esqueleto o algo. Voy a agarrar un palo grande. Un palo igual te lleva, Si, no, pones un palo. Mira, ahora lo voy a probar, mira. Parece. Este palo está mejor que el pico de mierda que tenía. ¿Dónde? No veo nada, vamos. Y yo tampoco. Boludo, que veo una calavera. Igual, con la linterna se nos paramos. Ya tenemos que ir, porque si ya encontramos la cosa, tenemos que irnos del auto. No, pero todavía no lo hemos encontrado, Facu. Por eso digo, ¿no? ¿Alguien ha visto algo? Yo tampoco, che, porque claro, porque a veces cuando yo estoy buscando están desangrando, entonces tengo que agarrarlos. ¡Ah, una calavera en mi cara! Bueno, no veo nada. Y creo que la vio por un segundo, porque... Había un... había uno... No. Y entonces había como... Como una calavera, la calavera. Y como que no me mató, pero cuando le pegué ya me mató. Ah, oh, wow. La veo como... Y yo no veía nada porque estaba lejísimo de donde tenía que estar. No sé qué pasó, pero me alejé bastante. Este mapa de porquería que... Y claro, porque vos pensás que estás al lado y te alejas un montón. Sí, no, viste que el mapa chico también no sirve para nada. Claro, porque... Y claro, porque... Y si estás muerto una porquería, pues no puedes verlo. Bueno, ahora estoy acá. Estoy viendo a alguien en... ¡Venga, mierda, che! ¡Ah, calavera! Pero consíganse una vida. En serio, che. Vos también no te dejan paz. No te dejan en paz. Yo te ayudo a ver que aparecieron muchas. Sí, no, son puro hueso nomás, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Me están haciendo mierda! Sí, cuidado, Facu, si ve que estaba muy complicado, vámonos. Porque estos, bueno, sí, no paran, sí. Son como mosquitos. ¿Vos, Sergio, viste algo? ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Lo qué? 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 ¿Lo q
Sí, yo estoy acá, ahora me desangré. ¡Uy, cuidado atrás! ¿Qué? No veo nada. Yo tampoco. A ver, voy a lo alto, a ver si puedo subirme al techo. No, no puedo. A mí también me parece que tu nivel de miedo es alto. Bien, es alto. Yo te busco, yo voy a buscar, ya, a mí ya se me fue, pero yo estoy buscando por toda la casa, pero no mapa, pero yo no encuentro la otra parte del mapa. Pero es que es casi imposible encontrar una cosa acá, con lleno de monstruos es imposible porque no tienes animales. Sí, pasa? Acá otra vez la calavera esta. No, mira que los que están desangrando. En vez de miedo me da bronca. Voy a matarlas a todas. No tengo miedo, tengo bronca. Claro. No, pará. Estoy luchando contra dos y me aparecen 30.000 más. Sí, yo estoy viendo la marquita, pero no me aparece ninguna. Pero lo malo es que cuando vos estás peleando contra dos, te aparecen otras dos más. Sí, que son. ¡Ah! Ya basta, cada vez. En serio, sí, yo como que ya no vamos, porque no encontramos nada al pedo. O sea, estamos acá al pedo, solo estamos acá para morir, para descansar. Sí, pero es que necesitamos conseguir eso, si no, no podemos seguir. Claro, porque, pero no, pero si no... ¡Ay, a ver! A ver algo rojo. A ver si es eso. Estoy subiendo. Dejate. Ah, vi sí, algo, o es simplemente algo normal de esos rojos. Ah, ¿quién es? ¿Ves algo? Vi algo rojo por acá, pero no. ¿Pero por qué se me apagó? ¿Ves algo? La ¿ven algo? No, se me apagó la maldita linterna, no sé qué pasó. Sí, no, y lo que. Acá hay un hacha, lo único bueno, un hacha, tengo un hacha. Oh, pero. Sí. Vi algo rojo, pero no lo veo, entonces que capaz era una de estas. Estoy saliendo de nuevo a ver si veo. No, no hay nada, porque yo busqué por toda esta maldita casa. Hay que buscar más casas, si no vamos a seguir acá y vamos a seguir desangrando todo el tiempo. Si no estoy viendo. Si veo. Ya, no sé nada entonces. Vos, cuidado que está el árbol ahí también. Sí, los árboles también tratar como si una bomba extra, ¿no? Hay que buscar por más casa porque no, porque capaz piensa no es la única. Si no estoy buscando de lejos, me estoy alejando para ver de lejos a ver si veo algo. De buscar las casas cerca, así ya está. Cuidado ahí, Sergio. Yo me voy en esta. Estoy entrando acá a una casa toda algo tenebroso acá. Pero yo no veo nada, porque mira, tengo una escopeta también. Acá encontré una escopeta. Sí, no, pero la escopeta no sirve sí, para sí, así, pero al menos, pero igual tengo mi espada también. Tengo escopeta y espada. Esta chiquita, pero el problema que yo tengo ahora, que se me quemó la linterna. Ah. Me quemó la linterna y ya no puedo prenderla. Ah, ¿qué pasó? Ah, me sangré dentro. No, cuidado, Sergio. Está bien. Voy a buscarte. Sí, no, acá está Sergio. ¡Se murió! ¡Yo me morí! Ah, eso duró poco. Ah, espero que tenga el hacha cuando vuelva, porque si no. Tenía un hacha ahí que estaba bueno. Tenés el arma, Sergio, digo. Sí, puede. Sergio está acá. Si está cerca, vení, así lo cubrís, porque... Yo por mientras estoy viendo, mientras está corriendo Sergio, lo estoy viendo a ver si veo algo. Debe ser fuerte. Pero voy luchando todavía. Pero no me van a aparecer monstruos de mierda. ¿Este es horror? Ah, tengo el hacha, bien. Espera que voy a ver el mapa de nuevo. Estamos bien, ¿no? Estamos en Pájaro Verde. Pájaro Verde, campamento Pájaro Verde. Ok. Entonces... Pero el problema que tenemos, que buscamos por todo el poblado, pero no encontramos un carajo. Ah, ¿nadie tiene un cerillo para esto, miedo? Lo tengo. ¿Qué es un cerillo? ¿Qué es un cerillo? Un fósforo. Vení acá, Facu, si estás acá.
¡No está! ¡Ah! ¡Estoy yendo! ¡Ya sé! ¡Ya te vi! Ah, para que se vaya el miedo, así paran de venir tanta calavera. Esto, todo esto que está atrás de este auto roto. Aquí, aquí. Acá, ¿este sos vos? Ah, no, está lejos, no, ese está con el. Estás lejos, Facu. Pero es que como yo no conozco las skins que se ponen. No sé. Es que claro, yo no sé dónde se meten. Entonces no sé cuál es quién. Si no estás con el pibe, esperá que estoy viendo el mapa. Campamento verde es muy grande, parece. Ahora ya estuvimos ahí. Ok, yo voy, ya estuvimos por todos lados, no sé por dónde más buscar. Descubrí una nueva habilidad. Si tenés una pata, estoy sacando. Yo también. Ah, bueno, voy para ahí. Yo estoy al lado de la casa que estuvimos siempre, ya me murió. Ah, se murió. Ahí va, vamos, ahí vamos. Me morí re rápido, che. Si ¿qué tengo? Tenemos que apurarnos porque si no lo encontramos en 5 minutos, perdemos. ¡Oh! Tenés razón, el tiempo. Ah, ya está, ya nos morimos. Me había olvidado el tiempo. Vos, qué desastre, no pudimos encontrar. ¿Y dónde estaba esa pista? Oh, el mapa de porquería ese. Y claro, porque no te puedes alejar, porque si te alejas no hay nada. Cuando me morí me fui arriba y quedaban 5 minutos, vale, hay que apurarse. Ah, mira, alguien lo encontró, ¿quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? Sergio, ¿lo encontraste vos? ¿Quién lo encontró? El pibe lo encontró. ¿Dónde estaba? Chao, lo encontró. ¿Y dónde está Facu? ¿Facu, ya te revivieron? Sí, ya me revivieron a mí. Ok, vámonos, vamos a la daga, vamos a la daga. ¿Qué la daga? El cuchillo. El cuchillo, voy. Bueno, ya no vamos a morir, nos queda... 3 minutos nada más, sí, y tenemos que caminar 400 kilómetros. Sí, no, ya no morimos. Es tremendo esto. Y con estas calaveras. ¿Está jodiendo? Sí, no, la verdad, está lejísimo. El mapa está lejísimo, el cuchillo está lejos. ¿A dónde? Bueno, ¿a dónde quieren ir? Porque cualquiera de los dos está lejos. Dice lo malo que están las calaveras. Y entonces las calaveras se te hacen perder tiempo. Sí, eso es lo que hicieron. ¡Ah, bueno, mirad! ¡Ah, calavera! Mira. ¡Ah, me está jugando! Me parece que no vamos a llegar, ¿eh? Sí, yo estoy acá corriendo al cuchillo, pero ya no morimos, ya. ¡Ah, Javi! Si estás en problemas, usa el redondel en cualquier parte, pues, y tu espada se tiene como fuego. Yo lo puse y tiene como fuego mi espada ahora. Ah, sí, porque cada personaje tiene un poder así. Tomás. The survivors have begun to collect the lost pieces of the next cada 50 segundos puedes usar esa habilidad. Spirits of the book will stop at nothing to help this process. ¿Y este punto rojo? Ah, cerilla es insuficiente. Claro, necesito cerilla para prender el fuego. Sí, eso te saca el miedo. Y claro, porque como a mí se me quemó la linterna, ya no puedo ver nada. Ah, va. Bueno, y creo que somos un desastre como salvadores de la humanidad. ¿Salvadores de la humanidad por qué? Porque si exorcizamos todo, impedimos que los demonios controlen la tierra, pero creo que fallamos. Y sí, si no encontramos nada. Sí, no sé, el muchacho lo encontró, no sé cómo, pues. ¿Dónde estaba eso? Y lo buscamos y. Yo creo que yo voy a llegar, porque falta un minuto y yo estoy a. Sí, yo estoy acá atrás tuyo, Facu, que estoy ahí yendo el cuchillo. Sergio, ¿vos dónde estás? El cuchillo. Ok, estamos todos acá para morir juntos. Así morimos juntos. No vamos a morir. No tenés que ser negativo, tenés ahí que lo ser veo, positivo, ahí lo veo. Javi.
Gaby, tenés que ser positivo. Ahí va, ¿no? Ahí va, bien dicho. Vamos, vamos a morir felices. ¡No me toques! Siento positivo, ahí va. Claro, la gente positiva. Bueno, ahí va, hay que ser positivo, vamos a estar en un mundo mejor. Ay, Dios, yo le estoy pegando al aire. Yo también, che, parece que le estoy pegando. Mira, los calaveras ya saben que van a morir y ya que ya ni se gastan en venir. Dicen, no, en serio, che. Es que claro, estamos todos juntos conectados y todas cosas, ya muy bien. Ay, mira la calavera roja. Es decir, quedan 15 segundos para terminar. Ay, no. Por favor, no me maten. Esperá, ya lo entendíamos. Vamos a ir peleando. Sí, no. Nos vamos luchando. Perdimos, Tomás. Ustedes con mi compadre, Fabi, chao. Sí, lo vamos luchando. Juntos jugando hasta el último momento. Sí, hasta lo último luchando, lo morimos en pie. Jugamos una más, yo no juego nada. Bueno, jugamos una más, dale. Ni un segundo puedo jugar, ni un segundo. No sé qué pasó, en el último, el pibe, como es Fernando, ahí encontró ahí el. No sé dónde estaba, vos. No sé dónde lo consiguió, pero mirá que lo buscaba y no aparecía por ningún lado, vos. Estoy acá, no sé por qué estoy acá, tiene que estar acá. ¿Vos ya saliste, Coco? ¿Están ahí o...? Estoy acá, no sé, en el grupo este, salgo acá. Sí, estamos acá en el menú, ahí va, está, ahí va, vos, falta Sergio. Está vos, falta Sergio. Espera un segundo, que estoy llamando a mi hija, un segundo. A ver si ya está... Mi hija fue a ver Atman. ¿Vos decís que está buena entonces? Sí, está divertida, ¿no? Canta bien el loco, el negro ese, buen actor. Ah, dice que la rompe todo, es lo mejor, así digo que... Claro, el negro ese yo lo conocía del Lovecraft Country esa, creo que la de HBO Max. Ah, por eso me parecía conocido, yo decía, yo este lo conozco pero no sé de dónde. Así es, que yo le decía Bomax. Bomax, dice HBO Max. ¿Cómo le decía? Pero claro, después... le digo, era HBO Max, y entonces le dice Bomax. No le pronuncia la H, de la H muda. Pero claro, loco, yo creo que va a estar en la dinastía de Kang, viste que van a hacer ahora. Dice que Spider-Man ya firmó, el Tom Holland. Sí, no, para loco, la dinastía de Kang. Sí, que es la de el villano de ahora. Claro, es. Van a ser otros Kang, porque supuestamente habla loco como que hay más Kang. Además, porque no encontró, pero hay más Kang. Y todos son iguales. Espera, le estoy escribiendo a mi hija. Que creo que ya se fue a acostar. Sí, hijo de puta. Ok, ¿Te fue a dormir la chiquita? Sí, me parece que sí. Bueno, da, ponemos ahí para jugar. Yo estoy. Bueno, a ver si, no sé. Este juego no nos va muy bien en este juego. No. Bueno, pasamos una, ¿no? Encima, ustedes llegaron hasta la baba, pero no lo pudieron activar. Sí, no, nada, pero igual, aunque llegamos igual al tiempo, ¿no? Vos, tuvimos no sé cuánto... ¡Ah, mirá! Tiene a la mina. Ah, mirá, tiene a la Rude. ¡Qué genial! ¿Pagó? No. Pagó para tenerla. A Ruby. Pero vamos a ver si podemos hacer algo.
Vos pasás una pantalla, solo el tutorial se puede pasar nada más. Sí, no, el solo el tutorial. El tutorial lo pasé nomás, Vos, viste que cuesta, yo no sabía cómo dispararle. Digo, ¿cómo mato a esos oscuros? Claro, tenía que dispararle con el triángulo y le tirar al rayo. Ahí va, para tirarle el... Pero no llegamos hasta esa parte ni loco, llegamos. Bueno, yo la pasé, sí, la primera vez, pero fue porque jugué con otros que eran, se ve que hacía tiempo que tenían nivel no sé cuánto. Y yo estaba de relleno nomás. Claro. No, vamos, pero vamos, que se puede. Como dice tu hijo, hay que ser positivo y decir que ay, sí. Ay, mi amor, viste, qué inteligente que es. Ya, vale. Hay que ser positivo. Ah, yo estoy con la mina. Yo soy un caballero. No tengo armas, vamos a buscar. Sí, lo primero es buscar armas. Sin armas estamos recontra embromados. Vamos a la mina. First step is to gather the pieces of a map that you'll find nearby. Vamos, ¿dónde vas? Acá estaba siguiendo la mina, pero no se agarró algo. Yo estoy buscando armas. Ahí los veo a ustedes. Este mapa chiquito es una cagada. Porque los veo a ustedes, pero no los veo. Ah, ahí está. ¿Quién es? ¿Vos, sos vos, Coco, o sos Sergio? Soy yo, el peludo. Ah, caballero, entonces es Sergio que templario. Está acá. Caballero templario, soy yo, el peludo. Acá hay una, acá hay una casa, Sergio. Bien, una lanza, vamos arriba. ¡Ey! ¡Amigo! ¿Qué pasó? Es que se fue a Sevilla. Justito, ¿tú qué, Se agarró la lanza ahí. A ver quién llegaba primero. Tengo una ballesta de mierda. La ballesta de mierda siempre veo que la escopeta. En la parada de ómnibus justo estaba. Anda, yo estuve en la parada de una... Ah, no me jodas, ni la vi. Sí, era la parada que yo estaba. ¿De dónde que está el cuadrado ese marcado? ¿A ver quién marcó? No sé, ¿alguien marcó algo? Yo estoy buscando algo. Vamos acá, ya estamos acá, tenemos que buscarlo acá en la atalaya. En la atalaya. La atalaya. Ay, marquen, ¿cuál es? Esa, ¡ah, mira! ¡Hacha, hacha, hacha! Bien, bueno, consigo un hacha. Hormones. Ok, tengo un hacha. La revista de los testigos que vean. Ahí está, tenés razón, la atalaya. La atalaya, loco. ¿Quién no leyó la atalaya aquí? ¿De qué? El despertar. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Un pa! ¡Uy! ¡Sí! Tengo un arma con pinchos. Ok, yo ya tengo arma. Y tengo un revólver. ¿Cómo hay? Un vehículo. ¿A dónde queremos ir? Atalaya. ¡Ah! ¡Estamos acá! Sí, ahí va. Estamos acá, sí. Bueno, hay una camioneta. Estoy yo, pero yo no estoy ahí. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy yo ahí? ¿Dónde estoy yo? Sí, estamos acá, atalaya. Aquí donde estoy yo. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está Kelly? Yo no veo nada, ¿ustedes ven algo? Yo estoy acá mismo, aquí mismo. Recoge la parte del mapa en la atalaya. ¡Ah, acá está! ¡Lo encontré! ¿Lo encontraste, Javier? Sí. Esta mierda, viste, que a veces se encuentra rápido y otra vez se... Ah, pero está allá arriba, ¿cómo subo? Ah, acá. La escalera. Ay, estoy subiendo. Ok, lo tengo. ¿Qué es esto? First piece of the map has been found. Dos jeringas. Continue and find the next. Bueno, ¿dónde tenemos que ir? Marquen vos. Apareció un... Espera, agarré dos jeringas y me soltó el mazo, me está jodiendo. Vos, habían dos jeringas, tenía un mazo con pinche y soltó el mazo y agarró dos jeringas de porquería, qué suerte que me di cuenta, vos. No, pero con la Pfizer las haces obvio. Vos, sí, no, pero... A ver, espera. Ah, tengo el mazo, ¿no? Acá está el que marcando. Sí, tengo el mazo. Ah, ok. Ah, ¿marcado en el mapa? ¿Dónde está? Marca. ¿Lo marcaron? Hola. Ahí marqué yo. Ok. Porque es tenebroso. ¿Y cuál es? Ah, ya está. Ok, vamos para ahí. Sí, bosque tenebroso. Sí, marqué. ¿Cuál? ¿Está muy lejos? Marqué yo.
Lo marqué yo. Para ahí. Vos, estamos todos separados. Eso no es bueno. No, yo voy con el Sergio en el auto. Ah, ok, yo voy, los veo para allá. No. Tengo un auto. Bye. Aquí, no, atrás mío. En un Ferrari. Ok, yo estoy buscando un auto. Ah, no terminé de ver el capítulo 5 de Last of the Us, pero está bastante bueno, tú. No lo terminé todavía. Ah, lo iba a ver de ahora después. Mi hermano lo empezó a ver ahora. El cuarto está bueno, el quinto, pero el quinto me spoilearon, como que aparece ese grandote monstruo. Ah, sí. Eso, eso en internet, eso, perdón. Está por acá, cerca. Vamos a buscar por acá. Sí, yo decía a mi hermana, míralo ahora que está bueno y después. Olvidate. Voy a poner este. El de Bosque Tenebroso está por acá. Ok, sí, yo estoy yendo para allá. ¿El pibe que está con nosotros está allá o está con ustedes? No sé, no sé, ni lo vi. Vamos a buscar caminando o buscamos en el auto, ¿cierto? Como quieras vos. Lo que pasa es que... Ah, pero acá hay alguien... ¿Usted está adelante mío? Vivo... Ah, está acá, mirá. Vos, aquí estoy, vos. Estoy acá, vos, suban. Pará que tengo que cumplirlo con los saltos. No sé dónde carajo estamos. Aquí, suban, suban. Mirá que este auto se va a romper en algún momento. Acá es donde tenemos que buscar lo que... no sé. En el bosque tenebroso, recoge una parte del bosque. Ah, pero estamos aquí, ¿este es el bosque tenebroso? Sí. Sí. Ah, qué feo. No. Claro. El problema es que ¿dónde carajo puede estar eso? ¿En un árbol? No sé, bajo un árbol. Cerrado, sí. Estamos en el horno, me parece. En una roca. Y sí. Igual aparece en coso rojo. Sí, pero hoy no, tuve un viaje que estuvimos buscando y no apareció nada. Viste que ahora apareció hace un ratito, apareció rápido, pero... La otra vez buscamos y nada, oh, el pibe fue el que lo encontré y no sé dónde. Estoy buscando una zona alta. ¡Ah! Acá. No, olvídense. No. Era una. Esto de la llama. Bueno, estoy prendiendo acá una fogata si quieren sacarse el miedo. Y cantamos una canción ahí. No, que vienen los. ¡Uy! ¡Ah! ¡Es un asalto! Sí, no, pero. Estamos en la fogata, vos. Vos, estamos en la fogata, no entiendo esto de la fogata. ¿La fogata no es para que evitar que esto aparezca? ¿Dónde sacan el miedo nomás? Sí, pero no, no estamos sacando el miedo. ¿Por qué siguen apareciendo? ¡Ah! ¿Y esto? Tu nivel de miedo es alto, tengo miedo. Bueno, tu venía de fogata, unite. Claro que tengo miedo. Oh, acá hay uno orinando. Ah, se apagó la fogata, ahora sí que. Bueno, no sirve para nada la fogata, dejate de embromar, bueno. Es una pérdida de tiempo la fogata esa. Vámonos de acá, vos. Perdimos ya. Sí, no era fogata de porquería, no sirve para nada, vos. ¿Dónde está esta? ¿Dónde está, muchacho? Estoy acá viendo a ver si veo algo. Estamos en un bosque tenebroso, ya estamos acá. Sí, buscale mapa, claro, estamos ahí. Es todo eso, hermano. No, es puro árbol esto. Sí, ¿cómo? Es bien tenebroso, porque no hay nada. No sé, me estoy acercando en las columnas acá, que acá, mira, acá hay un caminito. Capaz que hay algo acá. Estoy viendo acá en un caminito. ¡Me desandro! ¿Dónde está? Estoy en el campamento. Me desandro, Sandro. ¿Vos lo ves, Coco? ¿Lo ves? Sí, yo. Dale, agarralo. Estoy cerca. Creo que es ese, que me saltó. Dale, agarralo. Eso no era. ¡Ey! Ya lo veo. ¿Dónde mierda está, Sergio? No, voy tratando de ver si los veo. Creo que estoy corriendo, me había quedado ahí para ver si.
Espera, medio, medio. Ah, ya lo veo, estoy ahí. Ahí, dale que te acerques, Javi, yo te veo. Ahí está el mapa, boludo. Sí, yo me fijé en el mapa después que te pones. ¡Ah! Sergio, vos. El mapa, Javier. El mapa, ¡ay! ¡No! ¡Maldita mierda! No te vayas sin agarrar el mapa. No, sí, ahí voy. Coco, estoy donde, cualquier cosa, estoy acá. Ok, agarré el mapa. No, agarraste. ¿Qué puta madre? ¿En serio? ¡Coco! ¡Ah! ¡No! ¡Me joda! ¡Maldita sea! ¡Oh! Ah, lo vi al mapa. ¡Ah, no! ¡Y el pibe también! ¡Uy, Coco! ¡Quedás vos! ¡Cuidado, Coco! ¡Quedás solo vos! ¡Ah, no! ¡El pibe está vivo! ¡Ah, pensé que había muerto! Agarra el mapa. Gracias. Ok, voy para revivir a Sergio. Sergio, mira atrás mío si viene alguien. Bueno. Que yo no puedo ver. Yo todavía atrás. Ok, Sergio ya apareció. Ok, ¿dónde va? ¿Daga o cuchillo? O mapa. Vamos a la barra, igual hay que ir a uno y después que ir al otro. Sí, no, pero el que esté más cerca, porque si vamos el que está lejos, no llevamos más. Acá lejos los dos, tenemos que ir en auto. Bueno, listo, y vamos todos juntos. Ah, qué bueno, me subo. Vos vamos, porque si nos quedamos acá, no lo vamos a llevar a ningún lado. Dale, vamos. ¿Qué vamos? No sé si ¿el mapa? Mapa, entonces. En lo que sea .com. Estoy yendo al mapa, yo estoy corriendo porque tengo ahí unos cuantos atrás mío y no puedo quedarme. Tardas 10 minutos en llegar hasta allá, es medio kilómetro. Ok, busquen un auto. Sí, eso mismo estoy haciendo. Ok, yo estoy yendo al mapa, pero y estoy viendo a ver si veo un auto o algo, hasta ahora no veo nada. El pibe estaba conmigo, creo. A ver. Yo te voy a dar el tuyo. Ah, ¿sos vos, Coco? ¿Vos ya sos el caballero? Voy a ver si lo puedo pasar. Yo soy el caballero peludo, mira. Ah, pensé que era, ¿viste? El pibe. No. Hice prueba de caballero peludo. El caballero peludo. Congregate inside its aura to speed the process. ¿Ves algún auto? No. Ah, hay un auto hacia la derecha. Hay que fijarse en el mapa. Sí, estoy viendo ahí el mapa. Hay un auto, Coco, por acá. Escucho que nos está siguiendo un monstruo atrás nuestro, así que no te detenga. ¿Y dónde está el auto? No está el mapa, usted. ¡Ah! ¡Encontré el auto! ¡Coco, vos manejá! No sé ni dónde está. ¿No me ves? No. ¡Ay, no! Pensé que estabas atrás mío. Te perdí. Uy, sí. Espera, que tengo que mover porque viene alguien. ¿Ves un auto, Coco? Estoy acá moviéndome lento porque se me queda quieto. Me voy al mapa. Sí, yo estoy yendo al mapa. Pero estoy. Ah, Coco está muy lejos, Coco. ¿Qué pasó? Eso, si venías atrás mío. Me quedé ahí peleando. Vamos para la cuchilla, dame. Sí, el cuchillo, vamos al cuchillo entonces. Porque ya hay alguien está en el cuchillo. ¿Y dónde está el cuchillo? Ahí en el mapa. Vos, vamos ahí al cuchillo. A la cuchilla, Liverpool. Tiene un auto ahí prendido. Ah, no puedo manejar con este joystick, ¿no? Se metió por un costado y el auto se va a cualquier lado. Tengo la energía, la concha la madre, viste, me está cargando mal. ¿Cómo te pones energía? Con el botón para abajo y le vas agregando, creo que es así. También hay unas botellas que puedes beber y te da. Me sangró. Me estoy sangrando, ¿no? ¿Quién está? Estoy acá, mirá. Le tiré el auto encima todo. ¡Ay, mierda! ¡Aguanten! Me
90 segundos. ¡Ah, no! Pero apenas aparecí, ya me está desarmeando, vos. ¡Ah, no me jodas! Ni 2 segundos pude. Apenas aparecí, ya, mirá. No, ni 3 segundos, vos. ¿Me morí? Si no, yo apenas aparecí, justo te iba a salvar y nada. Uno me pegó y ya me morí. Bueno, estoy acá, digamos. ¿Quién quedó? ¿El pibe nomás? ¡Ah, vos aparecí! ¿Quién es el pibe? ¿Quién no revivió? Yo me fui loco. Revivió, vamos. Ah, vamos. ¿Y cómo hizo para revivirnos? Si no, estaba peleando. Oh, gracias. Y ya hizo la cuchilla. Ah, ya hizo. Va, entonces vamos a esto, al mapa. Tapón porque hizo la cuchilla y no pudo revivir. Vamos corriendo, muchachos. Sí, no, no. Si ve alguien un auto... Hay un auto adelante nuestro. Bueno, vamos. Según acá el mapa, hay un auto. Ah, agárrele. Ahí, agárrele, vamos. Ahí lo vi. No, ahí, espera, vamos. El pibe está adentro, ahí está el pibe. Vale, vamos. Está peleando. Vamos. Pero... capaz que esta vez... Aprovechen a no sé si tienen algo para poner. Yo no tengo nada para curarme. Sí, yo no tengo nada tampoco. Yo no sé ni cómo, no tengo nada. La flechita para abajo y ahí te pone cosas. Ah, gasté todo lo que tenía. Ah, ya llegamos. Wow. Hay un auto ahí nuevo para cosa. Cuerpo a cuerpo, voy a gastar con eso. Creo que más se usa. Ahí está, vamos a pelear acá. Uy, ahí viene más. Uy, este, mira. El leñador. Uy, este, mira. El leñador. Cuidado. Chacota sangre, vos. Uy, está este, el asqueroso ese, ¿te acordás? El de la serie. ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Me está mirando! Sí, no, está desnudo este. Sí, te agarra raro. ¡Uy! ¡Ahí se cayó! ¡No! ¡Apúrate, maldito! ¡Ah! ¡No! ¡Aguantá! ¿Lo revivieron? No, me morí. Ah, no, te moriste. Ah, aguantá, Sergio, ahí vamos. Espera, yo me liberé un poco de esto. Vos, yo tengo la pantalla llena de sangre, no veo nada. Sí, yo también, no, está, viste, eso también tengo, no lo veo un carajo. Uy, Sergio, ¿dónde está? No lo veo. ¿Te revivieron? Me están reviviendo. Ah, ok. Entonces da. Vos viste que la pantalla se pone yo todo así, no se ve nada. Sí. Vos, ¿cuánto le falta a este mapa? Oh, curate, mato. Gracias. ¡Ah, no! Ahora me estoy desangrando yo. Cuidado, Coco, que hay uno todo rojo ahí que está zarpado. Se no. Cuidado, tengan cuidado con el rojo. Como de moda, ¿eh? ¿Cuánto le falta? Ay, bueno, no le falta nada al mapa. Ya quedó el mapa, ¿no? Le falta un poco y ya está. Aguantá, quédate ahí y después cuando el mapa aparezca, bueno, está, me lleva a esto. Aguante, le falta poco al mapa. Esto es la habilidad.
Ahí está. Ah, claro, cuando el mapa se revive, ya viste, yo reviví ya automáticamente. Ya estaban todos revividos. Sí, ahí va, o sea que eso está bueno, no tenemos que ir a buscar, viste. Solo esperamos que el mapa aparezca y ya está. Bueno, vamos al coso. Vos agarra todo lo que puedas, vos. And must face the dark ones. I wish you the best. ¿Es una metallita? Ok, vámonos. Espere, que se vaya. Ok, ¿quién falta? ¿Estamos todos? Ya me hice más cuerpo a cuerpo y no me hice más salud. ¡Uy, mira, es el último! Claro, quedamos. Pero, mami, ¿cuánto hay? ¿Cuánto? Ay, ahora se da un refuerzo, ¿verdad? Dale, por favor. ¿Se hace daño? Uy, ¿qué pasó? ¿Se rompió? ¿Vamos allá? Sí, estamos a 300 y pico. Vale, vamos corriendo, vamos juntos. Vos, pero acá hay una... A ver si podemos sacarnos el miedo antes de ir. No, no tengo. ¿Tenemos no plata? A ver, no tengo. Si lo tengo. No tengo. No, yo lo tengo. Si, sí, no, va, vamos. Igual esa fogata es al pedo, porque no sé. Sí, mo, casi. Ahí voy, voy. Un auto. Morite, maldito. Hay un auto, vámonos. Ahí voy el auto. Vamos. Dale, vamos para el coso verde. Para el coso verde, el coso rojo. No, estamos... Tenemos bastante tiempo, así que... Sí, pero tenemos que esperar también en esta. Tenemos que... El punto azul es... Sí, no, y después el libro. Ahí estamos. Bueno, llegó la hora. Vale, vamos. ¿Vamos a bajar o vamos a esperar a que llegue la otra? ¡Ay! ¿No está acá? ¡Ah! ¿Qué pasó? Dale, le disparamos con los oscuros, ¿cómo es? Con algo, el triángulo. Con la I. ¡Uy! Ya me mataron. ¿Qué? ¡Ya me mataron! ¡Ah! ¿Dónde estás? Me escapé. Es que hay zombies también. A mí también me mataron. ¡Ah! ¡Me mataron! Es que hay zombies también, rompiéndome las bolas. ¡Yo no me puedo mover! ¡Soy yo! ¡Ah, sí, soy yo! ¡Pero no me puedo mover! Es como que me poseen así, ¿viste? Como que no puedo hacer nada. ¿Dónde están? Ahí me mataron. ¡Ah, no! Me está desangrando. Bueno, en un momento no me podía mover. El muñeco andaba por... ¡Ah, mira dónde estaban! Ustedes están ahí al lado mío. ¡Joder! ¡No me jodas! ¿En serio? Bueno, veo si no me está ahí. ¡No, señor! Bueno, el pibe está ahí con el auto del ballero. Está llegando. Oh, qué cagada, oh. Ahí llegó el pibe. Oh, el pibe, no sé, ¿no? Bueno, a mí en un momento me como que quedé poseído, no me podía mover. Yo pensé que era yo. No, era yo. Ya nos agarró el alma los tres. Porque como es como que se llama la mina. Ruby, ya no va a curar el huevo. Vamos a ver si. Bien hecho. Como esa escopeta vale la pena, vos. ¡Ah! Está volando, macho. ¿Qué nivel tiene? Mucho más que el nuestro. Un 14, que lo tenía. Ahí está, vamos a pelear. Okay. Vamos a hacer a Ruby. Sí, vamos con Ruby. Cuidado. Estoy bien de mente. ¿Qué es eso, de rayo? Es apretado el triángulo. Ah,
Bueno, no se acerque mucho. Apretar el triángulo, apretado. El triángulo sería el botón del play, ¿viste? ¿Cuál la, es? El botón del play. La de arriba. Ay, claro. Oh, hay un espantapájaro ahí que... Estoy sagrado. Aguanta, ah, Sergio, ¿dónde aguanta. Está? Ya se mueren, espera, ya se mueren, Sergio. Aguanta que... Se murió, ¿no? Sí, se murió, Sergio, ¿reviviste o estás todavía desangrándote? Estoy bien. Ah, dale, porque viste, cuando se mueren, volvés a la vida. Por eso que está bueno, solo hay que seguir, no hay que esperar, ¿viste? Ok, hay que ahora pelear. El libro, vos. Hay que pelearle, hay que romper el libro. Ah, no veo nada. Yo tampoco veo un carajo. No sé cómo mierda vamos hay a hacer esto, que lo último. Ah, me mataron, está muerto, ya quedé muerto. ¿Qué? Hay que romper el libro por eso. Yo estoy acá al lado del libro. Ah, no, protege el necromón. Ah, hay que protegerlo, por eso estoy acá y esperando que... ¿Alguien está conmigo? ¿Está vivo? Yo lo estaba rompiendo todo. No, estamos todos muertos. Los monstruos le pegan. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No me puedo mover! ¿Qué pasó? ¿Me morí? ¡No! ¡No me jodas! ¡Me morí! Morimos todos. ¡Ah! ¡Puta madre! ¿En serio? Está sangriento. Chao. Bueno, al menos llegamos al final. Bueno, sí, al menos. No. Perdón, Ruby. Nivel 2. Zarpado. Pero bueno. Bueno, al menos bueno, llegamos bueno. ¿No? Ahí más lejos que otras veces. Es verdad. Algún día. Algún día lo pasaremos. Bueno, vamos, nos vemos, che. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Sergio. Hasta luego. Bueno, vemos. Yo ya voy ahora cortando esto y ya. Y bueno, al menos ya un poco más lejos. Sí. Capaz que algún día. Pero bueno. Bueno, nos vemos entonces vos. Ahora sí. Nada, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.